Me llamo Ricardo Matos, bueno, soy director, tengo mi productora, todo lo que sea audiovisual, es mi pasión y es lo que hago. Empecé a echarle piernas, cositas de producción, limpiando cables, barriendo, qué sé yo. Y fui viendo, me fui dando cuenta que sí me gustaba la nota, ¿no? Me acuerdo que quería ser director de fotografía, ¿no? Nunca pensé en que iba a llegar a ser director. Y bueno, de repente un día, me acuerdo, eso fue con Oscar Montauti. Él me vio trabajando como eléctrico con él y me dijo, bueno, ¿quieres ser mi asistente de dirección? Y bueno, llegué a ser asistente de dirección. No sé cómo pasó, llegó. Seguí echándole pierna. De repente un día, trabajando con un cliente, la gente de Diddy Jean, que bueno, en su momento eran unos clientes que hacían comerciales muy importantes, el dueño, no sé qué vio en mí, y me dijo, ¿quieres dirigirme un comercial? Y entonces, bueno, de ahí fue como que cuando salté a ser director y bueno, hasta el sol de hoy. O sea, siempre fue como cosas que, no me preguntes cómo, pero llegaron. Algo así. No sé si fue muy largo, pero... Nuestro trabajo es como una bendición, porque te permite jugar, porque estás haciendo realidad los sueños o la imaginación de alguien más. Entonces, claro, eso es, bueno, por lo menos para mí es apasionante. Cuando tú logras plasmar los sueños en la imaginación de alguien. Y cuando eso se lleva a la publicidad, que es el reto de tratar de entender qué quieren los demás para que eso se pueda vender más, es, yo creo que es un reto, como lo acabo de decir, súper interesante, que te da como un plus. Porque además tienes que jugar con reglas muy, muy duras, que tal vez no las consigues en un videoclip, que tal vez no lo consigas haciendo una película, porque ahí, digamos, tú tienes tu película, estás haciendo videoclip y bueno, es mucho más libre. En cambio, la publicidad es, tienes que crear una película con la imaginación de alguien más que te la está dando, plasmarla de una manera que se cuente bien para que le llegue a más gente, para convencerla de que lo que estás haciendo realmente es bueno. Entonces, es complicada la publicidad. Creo que en el medio del audiovisual es lo más difícil que hay. Yo pudiese decir que el medio venezolano publicitario es muy fuerte. La gente se le ingenia, le echa piernas, se adapta a lo que sea y se están haciendo grandes piezas. Venezuela básicamente es puro potencial. Solamente que no se ha entendido que hay que valorarlo. Antes todo era filmado, cámara de cinta, pues, ¿no? De film, de celuloide. Entonces, claro, después que tú filmabas, tenías que pasar un proceso que se llama telecine, que era que todo eso que filmabas lo tenías que convertir en data, que es lo que estamos haciendo en este caso. Aquí la cámara está grabando directamente en data para poder pasar a la sala y editar. Antes tenías que hacer ese paso para llegar a la edición. Ya hoy en día no hace falta. Ya la tecnología ha avanzado tanto que no necesitan tanto una cámara de cine, porque sigue todavía el cine, sigue teniendo un poco más de resolución. Básicamente este como que es como que la parte que ha cambiado más en la parte técnica. Por lo demás de trabajo, siempre es lo mismo ese cuento de que antes era mejor y ahora todos son... Creo que es mentira. A mí me parece que es igual, la gente igualito trabaja, tiene la mística, tiene que echarle pierna, igualito te dan, digamos, las luces. Fíjate aquí mismo, esto que estamos usando Kinoflow en este caso para hacer la entrevista, pero antes hubiese sido tal vez con un Lowell, que eran, pero era exactamente lo mismo, una cámara de video para entrevistarme, o una cámara de cine si era más importante y ya. Yo creo que como todo apasionado de este medio audiovisual, uno busca hacerlo todo. O sea, mi carrera se ha hecho, como bien dices tú, en la parte publicitaria, porque bueno, fue el camino como que se me dio. Pero sí, obviamente me encantaría poder hacer un videoclip, por lo que te estoy diciendo, porque aunque hay que trabajar mucho en sentido del tiempo, es mucho más fácil que hacer un comercial. También quisiera hacer un corto, no lo he hecho, pero sí se me ha presentado algo muy curioso, que es que el género de la telenovela en Venezuela, digamos, en cierto momento, fue muy poderoso. En este momento, en esta actualidad, ya no lo es. Y la gente de RCTV está tratando nuevamente de levantarse, haciendo
novelas, aunque yo le comento que ya no es novela, ya realmente son series, porque son por temporadas y todo eso, y esas cosas de que me he ido, ese caminar que me ha ido llevando sin yo planificarlo mucho, me llevó a trabajar con ellos para hacer una telenovela. En este caso, fue el demo de la telenovela que se manejó tipo tráiler de película, porque ya es más tipo película, o sea, ya es una serie tipo Netflix, ese tipo de esas tendencias. Y bueno, por ahí, si ustedes me preguntan qué diferencia puede tener una telenovela hoy en día a una serie de Netflix o a una película, nada, exactamente lo mismo. Ahorita cuando se hizo el demo, que fue a finales del año pasado, bueno, estamos hablando que era, yo creo que a todo cineasta venezolano le gustaría tener ese equipo, ese crew de gente para hacer una película aquí. Porque, digamos, tienen el brazo, tienen la gente, tienen la infraestructura y es como hacer una película.